Hoy, gobernantes. Insurrección. A finales de los años 70, Colombia vivió una era de agudos sobresaltos políticos, de brotes insurreccionales de una magnitud desconocida y hasta calamidades naturales. El presidente Julio César Turbay afrontó numerosos embates de la guerrilla del M-19, surgida por un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1970 contra el general Gustavo Rojas Pinilla. Entre las acciones de más impacto estuvieron el robo de armas del Cantón Norte y la toma de la Embajada de la República Dominicana. Sin embargo, el exitoso manejo de las negociaciones logró que ninguno de los embajadores resultara herido o muerto. El gobierno trató aquel grave problema con energía y prudencia que hicieron posible la incruenta terminación del drama. La salida negociada a la toma fue el antecedente de la única y exitosa amnistía a un grupo subversivo. Secuestradores y rehenes viajaron a Cuba, donde fueron liberados. El M-19 cesó posteriormente sus actividades y se reincorporó a la vida civil y política. Participó en la redacción de la Constituyente de 1991.